La guerra de Vietnam sigue siendo esa herradura ardiente que marcó toda una generación. ¿Fue la guerra perdida? Bueno, pues según el protagonista, que ayer fallecía en Estados Unidos, esa guerra nunca se perdió. El general Wes Moreland, nada más y nada menos. A lo mejor a muchos de vosotros no suena, pero ese general fue el prototipo de militar norteamericano. Nacido en 1914, se curtió en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, Marruecos, también estuvo allí en Sicilia, y luego pues alcanzó el generalato, nada más y nada menos que en la Guerra de Corea. Fue jefe de las tropas norteamericanas en Vietnam entre 1964 y 68. Y tuvo que asistir al pequeño desastre de la ofensiva del Tet. Los norvietnamitas, los Vietcongs, incluso llegaron a ocupar la embajada norteamericana en Saigón unas poquitas horas, pero suficientes para poner en vergüenza a la flor y nata del ejército norteamericano. Tuvo que dar muchas explicaciones aquel día. Siempre defendió a sus veteranos, siempre defendió a sus hombres. Y en el día de ayer, fallecía Wes Moreland. Se están marchando muchos veteranos, muchos jefes de Vietnam, muchos héroes de Vietnam. Y un héroe, sin duda alguna, de la comunicación es Agustín Alcalá. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate cómo conoces tú bien los detalles y la sintonía adecuada para este espacio, sobre todo para el tema que vamos a tratar hoy. Estábamos hablando con el boss, estábamos oyendo al boss. Sí. Estábamos hablando con el boss, porque tú al fin y al cabo también eres un boss. Y estaba cantando una canción que quiere decir no surrender, no te rindas. No te rindas. Y efectivamente, William Wes Moreland no se rindió nunca. Este fue un hombre que dijo que la guerra nunca fue un failure, un fracaso, y culpó al presidente Lyndon B. Johnson de que no quiso extender la guerra a otros países de la región, como Camboya, como Laos, y así atacar a los elementos norcomunistas de Vietnam, Vietnam del Norte, que buscaban refugio en estas zonas. Es un hombre que creyó siempre en la necesidad de enviar miles y miles y miles de hombres a Vietnam para aniquilar al enemigo. Ese era su objetivo, matarlos en tantos números y tan rápidamente que fueran incapaces de proveer nuevos hombres y nuevos soldados para el frente. Quizá en esta política suya de aniquilar con esos tremendos ataques de la fuerza aérea sobre las selvas, sobre los campos de arroz y sobre todo sobre las pequeñas colonias de gente, pueblos, aldeas, pues hizo que muchos de los propios habitantes de Vietnam del Sur, pues entre el miedo a los norvietnamitas y el temor a los aviones, al final fueran apoyando al ejército de Vietnam del Norte, y eso hizo posible la victoria final y la gran derrota de Estados Unidos. Hay un detalle importante: este hombre llegó, como tú bien dices, en el 64 a Vietnam, cuando todavía había 15.000 tropas estadounidenses, que no eran soldados como tal, eran consejeros militares, sí. Eran especialistas que trabajaban con el ejército de Vietnam del Sur. Bueno, en 1968, cuando él se marchó poco después de la ofensiva del Tet, que recordemos fue a partir del 30 de enero del 68, con el ataque de las fuerzas del Vietcong a Saigón y otras 30 ciudades del país, había 500.000 de soldados. Sí. Está claro que la escalada fue tremenda. Era un hombre que duro, le gustaba mandar, sí, le gustaba mandar a muchos soldados al campo de batalla y sobre todo utilizar la superioridad en el aire que tenía con los aviones estadounidenses y sobre todo con los helicópteros. Las imágenes de esos helicópteros en formación volando sobre las selvas de Vietnam son, y tienen razón, por el interés que tenía Wes Moreland de aniquilar desde el aire al enemigo. La verdad es que esas ofensivas masivas de los estadounidenses provocaron muchas bajas en el enemigo. Cuando decimos, bueno, los norteamericanos perdieron 58.000 hombres, pero claro, ver las bajas... Un millón de muertos en el ejército. Claro, en el ejército, pero claro, los tienes a población civil y hablamos de 3 millones de vietnamitas
que perdieron la vida allí, ¿no? Los norteamericanos perdieron muchísimo material, 2.500 aviones cayeron allí en Vietnam, y fue claro, pero claro, este hombre siempre defendió esa posición diciendo, nosotros no perdimos, nos retiramos, y encima dejamos allí a los aliados, ¿no?, sus vietnamitas, pues casi, pues vendidos, ¿no?, a la ofensiva del Vietcong, y él siempre intentaba defender o evitar el efecto dominó, ¿verdad, Agustín? Sí, ese fue su objetivo, él siempre dijo que en realidad Estados Unidos en la antigua Indochina había frenado el ejército de dominó, porque sí. Incluso con la derrota el comunismo no se expandió a otros lugares, aunque bueno, pues está claro que luego llegó algo mucho peor que el comunismo a Camboya con el régimen de los jemeres rojos, pero está claro que este hombre nunca admitió que él había perdido la guerra, aunque muchos de sus soldados, también algunos de sus colegas de West Point mantienen que esa política de aniquilar al enemigo no funcionó nunca y además provocó que la población civil se pasara al otro lado. Este hombre, tú lo has dicho, había comenzado muy temprano a pelear en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que se vio las caras con otro de los grandes militares del siglo XX, el mismísimo Erwin Rommel, en la campaña del norte de África, porque Westmoreland estaba al cargo de una unidad de fuerzas de desplazamiento rápido y tenía que mover sus coches, vehículos, camiones y también sus armas por el desierto durante 4 días de intensos ataques alemanes, y además se ganó la confianza y el apoyo de sus soldados porque era un comandante que no peleaba desde la parte de atrás, es decir, en la zona donde estaba la comandancia, sino que acudía directamente a la trinchera a pelear, a disparar, a dar órdenes sobre el terreno y sobre todo pues exponiéndose al fuego del enemigo, y eso le hizo un hombre que tenía mucho prestigio en una tropa. Después estuvo peleando en Corea del Sur y después llegó su ascensión definitiva, primero en el Pentágono y después su envío a Vietnam como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas, aunque el título como tal era comandante en jefe de los asesores y fuerzas estadounidenses. Eufemismos. Pero también fue director de West Point, ¿no? Sí, fue superintendente de West Point, uno de los puestos importantes. Al fin y al cabo es el puesto de director de esta escuela, de donde han salido los grandes generales norteamericanos. Le llamaban allí Wesley, y bueno, pues Wesley Westmoreland está claro que ha sido una figura controvertida en la historia militar norteamericana. Algunos le consideran uno de los grandes fracasos, sí. Y otros consideran que fue el hombre que de una forma o de otra frenó definitivamente la expansión del comunismo en Asia, a pesar de que Estados Unidos perdió la guerra. Siempre muy pegado a sus veteranos, ¿verdad, Agustín? Sí, muy pegado. Este hombre abandonó el ejército cuando ya se dio cuenta de que no le iban a ascender a jefe del Alto Estado Mayor en 1972, de cuenta que todavía quedan 3 años para que termine como tal la guerra de Vietnam. Él se da cuenta que la administración Nixon, aunque le nombra jefe del ejército de tierra, no le consulta para nada en decisiones relacionadas a Vietnam, y decide marcharse. Y entonces se hace político, intenta ser gobernador de Carolina del Sur, no le sale bien, pero siempre, durante los últimos años de su vida, se dedicó de forma gratuita siempre a trabajar en favor de los veteranos y de los hombres que pelearon en Vietnam. Bueno, pues ha fallecido Westmoreland, muy anciano, más de 91 años, y bueno, pues otro de esos símbolos del ejército norteamericano en el siglo XX. Y que queda, se van consumiendo los héroes, se van acabando los héroes en este tipo de historias. Bueno, vamos a hablar un poco, estoy un poquito, este año he adelgazado mucho, Agustín, tanto estrés, y claro, pues lo he notado porque me han aparecido 2 michelines, digo, ¿y esto qué será? Pues no busquemos excusas de ningún tipo, es decir, el coger
kilos de más ahora en verano o en invierno o en cualquier temporada del año se debe a que aquí hay una cuenta que es muy clara. Es decir, si se consumen y gastan menos calorías de las que se meten al cuerpo, tienen que aparecer por algún lado. Y aparecen en forma de gordura. Pero hay estudios aparecidos en Estados Unidos que empiezan clarísimamente a demostrar, Juan Antonio, que el estrés tiene una relación muy directa con la gordura, pero la gordura sobre todo en la barriga. Esos michelines, toda la zona del estómago, se llenan de grasa, que al fin y al cabo son los peores lugares para el corazón, es decir, son un hombre gordo. Principalmente un hombre gordo en la zona del estómago tiene más riesgo de sufrir dolencias cardíacas y se ha encontrado primero en animales, tanto en ratas como en monos, una relación directa entre el estrés y los michelines, la gordura en la zona del estómago, la zona abdominal. ¿Debido a qué? A que quizá el organismo, para responder a ese estrés, lo que hace es que manda el mensaje al cerebro de que hay que comer comidas placenteras, comidas que dan gozo, comidas que son muy altas en azúcar y que son las que realmente aumentan de peso de forma exagerada y muy rápida a las personas que las toman. Eso se debe a que hay un tipo de comidas que es la comida confort, la comida que da gusto, la comida que se come mucho por las noches, por ejemplo, para llenarse rápidamente, porque después de un día de intenso trabajo uno siente una orden del cerebro, un mensaje de que hay que comer y comer para sentirse contento, para sentirse feliz, y eso se debe al estrés. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en la Universidad de California en San Francisco, con varios grupos de roedores a los que se alimentaba con comida y a otros con azúcar, agua con azúcar, y los animales que tenían más estrés pues tomaban más agua con azúcar, y una vez que tomaban este agua, que consumían mucha o grasa o energía en forma de azúcar, su nivel de estrés bajaba. Y es una respuesta quizá del cuerpo humano, o en este caso de los animales, a esos cambios bruscos de la presencia de mucho estrés o no en sus propias vidas. Vamos, que si tenemos estrés, tenemos una necesidad imperiosa de tomar donuts, por ejemplo, galletitas, picoteos varios, tapitas, para pues aplacar de alguna manera esa ansiedad, ¿no? Sí, eso parece que está claro, está demostrado. Hay que controlar mucho esos momentos de gran debilidad o de búsqueda de esa felicidad a través de las comidas, y el azúcar, claro está, parece que es uno de los elementos fundamentales para equilibrar estos momentos de ansiedad y de estrés que tiene la mente humana. Pues me da la sensación, querido Agustín, que estos días en Cabo Cañaveral hay auténtica glotonería, que se están devorando los bollitos, que da gusto. Sí, debe haber muchos que están tomando barritas de chocolate sin saber muy bien qué va a suceder con sus modelitos para este verano, o si van a poder tomarse vacaciones para disfrutar de sus bañadores para este verano. Qué tensión, pero no termina ese discovery, ¿verdad? Y se están, realmente, tirándose literalmente de los pelos, porque no saben lo que sucede, no sabe por qué uno de estos sensores ha enviado la señal durante el intento de lanzamiento del pasado miércoles. Lanzó esa señal de que el depósito de combustible, recordemos, tiene 2 millones de litros de hidrógeno y de oxígeno. Hidrógeno en la parte inferior, oxígeno en la parte superior, muy fríos. Y uno de los sensores, hay cuatro alrededor de todo el depósito de combustible, comenzó a dar señales de que no había hidrógeno, de que realmente se estaba la parte de que controla el hidrógeno del depósito estaba vaciándose. Pero todavía, Juan Antonio, el transbordador no había salido, faltaban 2 horas para el lanzamiento, claro, con lo cual todo el mundo empezó a intentar conocer por qué se producía este error. En principio se pensó que podía ser un problema de algún cable, de algún circuito, de alguna caja de electricidad en la que hubiera algún problema de un cortocircuito. Se ha mirado eso,
Los ingenieros de la NASA todavía en la zona de lanzamiento han estado mirando todos los cables, todas las cajas de circuitos para saber si hay algún problema, y no han descubierto cuál es la razón de que este sensor esté mandando esa señal. Sí. Y ahora nos ponemos en una serie de situaciones drásticas, es decir, si se quita el aparato de la rampa de lanzamiento, eso quiere decir que no se va a lanzar ya este mes de julio. Claro. E incluso la ventana esta que llaman ellos de posibilidad de lanzamiento, que termina el 31 de julio, se ha alargado unos días más hasta el 4 o el 5 de agosto. El mes de julio se había dicho como el más probable para el lanzamiento del Discovery, porque la NASA quiere contar con esas 107 cámaras que hay en 25 emplazamientos distintos con la mayor luz del día posible para conocer milímetro a milímetro lo que sucede durante el lanzamiento, fotografiarlo y poder saber que no ha ocurrido nada catastrófico, ningún problema. Incluso, como decimos, se había retrasado hasta el día 4 o 5 de agosto, pero el problema continúa porque nadie sabe lo que sucede con el circuito, y están hablando incluso hasta ahora, más bien hasta el lanzamiento del Columbia, con que tres de ellos funcionaran correctamente de los cuatro que hay, se podía lanzar. Ahora hay algunos que dicen que ¿por qué no volvemos otra vez a esa cláusula de que de tres de cuatro es suficiente para lanzarlo? Aunque otros dicen que es mucho mejor que haya cuatro de cuatro, sí. Porque el problema puede ser catastrófico. Es decir, si el sensor detecta que está perdiendo hidrógeno, el depósito de combustible, el motor del aparato se puede frenar, y eso supondría pues un accidente catastrófico en los primeros 6, 7 o 7 minutos de lanzamiento del Discovery. Un nuevo accidente en un transbordador norteamericano sería definitivo, sería un hecho fatal para la carrera espacial. Bueno, pues perfecto, Agustín Alcalá, has tenido un día muy duro, has estado en Washington, ¿verdad?, acompañando al líder de la oposición. En la Casa Blanca, viendo al señor Mariano Rajoy, que nos ha hecho esperar bastante, con un día de unos 27 grados de temperatura aproximadamente, pero un 95% de humedad. Estábamos allí todos más que metidos en una sauna y esperando rápidamente una buena sauna. Bueno, una buena sauna y sobre todo una buena ducha, que es lo importante, con agua fría. Has dado recuerdos a todo el mundo de nuestra parte, ¿no? He saludado a todos los miembros del servicio secreto que he podido ver, y la verdad es que había muchísimos. Bueno, pues fantástico trabajo, que te hemos ido escuchando en Onda Cero Radio, y bueno, qué orgullo tenerte ahí en aquellos lares. Un abrazo tremendo, Agustín, hasta la semana que viene. Saludos y hasta la semana que viene.